Mi nombre es Paco, Francisco Guillén Rincones, y el nombre de la tienda es Confecciones Paco. La tienda nació en 1976, más de 40 años, y la idea pues que me encontré en la situación de paro, recién venido del servicio militar, y decidí coger el traspaso de esta tienda a unos señores que tenían de calzado. Local alquilado, es de la dueña de la casa, es un suplemento de la vivienda, que ha sido siempre comercio, por lo que me han dicho, y que no soy propietario, soy inquilino. Trabajadores, yo y otras veces, cuando he tenido otros tiempos mejores, siempre he tenido a lo mejor a un dependiente, pero ya hace bastante, bastante tiempo que solo yo. La tienda, el fuerte y la especialidad mía es en pantalones de caballero y de señora, sobre todo más de caballero, camisa y el punto, jersey, con paquetería también, que tengo de todo en paquetería y ropa de hogar. También la toco bastante, la ropa de hogar, como sábanas, mantelerías y cosas así. Novedades para este año, pues ya mismo estamos recibiendo cosas de primavera, ahora estamos todavía con las rebajas, con los descuentos, ya hasta final de mes o un poco antes, y ya para final de febrero, primero de marzo, ya empezaremos con las novedades de la primavera que ya tenemos recibido, y en este mes cuando se recibirían, ya recibimos todo lo de primavera. De las nuevas tecnologías, no es una cosa que me gusta mucho, aparte de que tampoco
no las necesito. Pues la verdad que lo veo y cuando las reuniones que tenemos los compañeros siempre comento y digo de que Villafranca está muy parada. O sea, ¿por qué? Por culpa a lo mejor nuestra, que hemos tenido hemos podido tener también alguna parte de culpa, o que no hemos sabido atraer el público de los pueblos colindantes o en esto, pero Villafranca yo la veo muy parada en la cuestión, en el sector textil sobre todo. Siempre he pedido y he dicho que como a comprar en tu pueblo e invertir en tu pueblo es ayudarnos mutuamente, porque el dinero que sale de Villafranca, que se crea y sale fuera, pues no hace bien para Villafranca. Entonces yo lo que animo a la gente que antes de salir, que miren que no es la primera vez que salen la gente a comprar fuera y luego al final se arreglan con las tiendas de Villafranca, cuando ya están cansadas de no ver cosas por ahí que puedan encontrar. Y es lo que animo al público de Villafranca, que siempre que por lo menos mire que hay un sector bastante grande en el textil, como en otras cosas, y que miren primero lo que es Villafranca.